gobernador del estado de Oaxaca, el ingeniero Salomón Jara Cruz, a través del artículo 30 del Código Civil del estado de Oaxaca, ciudad mexicana, con domicilio en calle Ferrocarril, segunda sección, Juchitán de Zaragoza, Juchitán, Oaxaca. La contrayente, Mariana Paz Venegas, lugar de nacimiento, Juchitán de Zaragoza. Padres del contrayente, señora Elia López Martínez, de nacionalidad mexicana. Padres de la contrayente, señor Aníbal Paz Santiago y la señora Teresa Venegas Luna. Testigos, la presente acta tiene las siguientes anotaciones. Los contrayentes presentaron solicitud de matrimonio, acuerdo, acta de nacimiento, la primera con número 2646 del libro de 1993 de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y la segunda con número 2965 del libro de 1996, igual de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Credenciales de lector, constancia de no deudores alimentarios, certificado médico prenupcial, credenciales de los testigos, constancia de inexistencia de matrimonio, declaración de novios. ¿Aquí? Sí, ahí. En este espacio, en las cuatro. No, hay detalle en el de. Bueno, mi edad es 30 años, nada más es ese. Dice 29, usted dijo 29. ¿Cuándo cumpliste las? A los testigos. Gracias. Alejandro. En este espacio, Alejandro, las cuatro. Después de cada hoja, por favor, puedes. Después de cada. Tengo que hacer. Sí. ¿Puedes volver a intentar todo, por favor? Gracias. Pues. Para ellos. Para ellos. Muchas felicidades, que sean felices. Eso es lo que pido. Sean felices. Muchas gracias. Señor Aníbal. Pues.
Bueno, muchas felicidades en las buenas y en las malas. Pero hay que enfrentarnos. Yo me puedo decir. Señora Teresa, yo les deseo a mis hijos, porque ahorita ya son mis hijos, que sean muy felices, y que pues que este matrimonio. Mundos diferentes, ¿no? A veces las costumbres que tenemos en nuestras casas son muy peculiares de nosotros, ¿no? Nuestra manera de desayunar, de compartir en familia. Y entonces ahora tendrán ustedes que enfrentar este reto de Eduardo y Mariana de conjugar a sus dos familias como una sola, como la familia que están formando en este momento. A partir de este momento, es un gran reto el que vas a tener, Eduardo. Y digo Eduardo porque siempre este sistema patriarcal recae sobre el hombre. Entonces el hecho de deconstruirnos es muy importante para las familias, para vivir y convivir en una sociedad donde sea igualitaria la cuestión de derechos entre ambos, entre mujer y hombre. Debo exhortarles, Eduardo y Mariana, a que todo el tiempo exista la comunicación entre ustedes dos. Creo que cualquier situación que ustedes estén enfrentando, la base siempre va a ser la comunicación. En estos tiempos de modernidad, nuestra comunicación se limita muchísimas veces al teléfono, al WhatsApp, a todas las redes sociales. Y es un reto, sin duda, que en estos tiempos pedir el noviazgo, perdón. Un año. Ustedes saben que durante este tiempo, este año que han ustedes llevado de noviazgo, han sido temas complicados también, no todo siempre es bello. Una vez plasmada mi firma y mi sello en su acta de matrimonio, yo doy fe y ratifico este matrimonio. Muchas felicidades a la nueva familia, Eduardo y Mariana. ¿Aquí? ¿Lo lograste? Se logró. Eso.
en esta grandiosa tarde, celebrando esta grandiosa fiesta de enlace matrimonial de Eduardo y María. Saludos cordialmente a los padres del novio, a la señora Elia López Martínez y al señor Jacinto López, y a los padres de la novia, la señora Teresa.
Muy buenas tardes, queridos familiares y amigos aquí presentes. Esta tarde tan especial, hemos sido elegidos para pronunciar este brindis para los novios Eduardo y Mariana. Nos han pedido ser partícipes de su amor, de la gran felicidad que les embarga con motivo de su boda. Quiero decirles esta tarde que empieza un proyecto de vida. Que los acompañan esta hermosa tarde. Los invito a elevar la simbólica copa que refleja la dicha y la prosperidad de esta joven pareja y pidiéndoles de todo corazón a nuestro Creador que nos conceda todo
Thank you.
antes de dar inicio con el son del video, chicas.
del Reino Chile. Thank you.
la vaticinial da un inicio. ¿Dónde están los superamigos? ¿Dónde están los superamigos? Si no tienen superamigos, los superamigos van a hacer el esfuerzo. Pues no, amigo. Thank you.
Thank you.
ya, 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 ya,